Canal 6 TV. México es el tercer lugar en maltrato animal según el INEGI, una problemática grave que es difícil de resolver en la sociedad de nuestro país. Un ejemplo es lo que le sucedió a la familia Hernández II, donde la señora Sandra relata que el día lunes 29 de enero, cuando ella salió a trabajar, un sujeto no identificado llegó a su domicilio a disparar a sus perros, con el argumento de que los canes habían mordido a otro perro, por lo que decidió dispararles, matando a una perrita y dejando herido a otro can. Como a las 11 de la mañana pasó que mi perrito se soltó, la verdad. Entonces fue a la casa de un vecino y el vecino dice que mi perro fue a agredir a su perro. Entonces mis niñas fueron a alcanzar al perro y el señor le tiró un balazo al otro perro y después fue y mató a mi otra perrita. Entonces mis niñas estaban ahí cuando el muchacho sí le dio un balazo a la perra. Y mis niñas gritaban que no lo matara. Marisela Zavala, quien es la animalista encargada de proporcionar asesoría legal a la señora Sandra, señaló que tras imponer una denuncia este 30 de enero, las autoridades solicitaron a los afectados acudir a un antirrábico para que a la perrita que resultó muerta le fuera realizada una necropsia y de esta manera tener más herramientas para poder desarrollar el caso. Y ahorita estamos en el antirrábico, nos trasladamos hasta acá del municipio de Texcoco, porque en el MP de Iztapaluca no había médico para que pudiera realizar la necropsia necesaria y seguir la línea de investigación para el caso de estos perritos baleados. Ante este acontecimiento, las menores afectadas narran los hechos, mostrándose muy afectadas tras haber presenciado el asesinato de sus mascotas. Es que yo fui por mis perros y el señor echó un balazo para la casa de mi abuela y que yo no para donde estábamos nosotros y mi perro salió corriendo y se fue para atrás. Luego mi perra llegó y se acostó y entonces dijo una señora, dijo, ay, pregúntale al de las borregas si son sus perros, y el señor me preguntó si eran míos y yo le dije que sí y la mató. Es que fui con mi hermana a buscar a mis perros y no vimos si el señor estaba dando los balazos con algo de los perros nos dio miedo y estábamos chillando porque nos encontramos a la perra nos encontramos a los perros y ya íbamos a agarrar a nuestra perra y llegó el señor y nos preguntó si eran de nosotros y la señora dijo que nosotros le dijimos que sí y la mató y nosotros le decíamos que no la matara y estábamos chillando y... Las personas afectadas por este acto de crueldad animal solicitan a las autoridades proceder conforme a la ley y que este asesinato animal no quede impune, informó para Canal 6 Marco Medrano.